Oye, raza, estamos en un video nuevo para el canal, un video de cuarentena, un video sencillo para los que de plano no saben hacer ni siquiera un pinche huevo. Un huevo, bueno, dos huevos. La otra vez hice un video acerca de cómo hacer un huevo estrellado. Mira acá, aquí, nomás tienes como 10 años haciendo videos y no puedes darte cuenta que tienes que mirarlos a ellos, no acá. Pero bueno. Lo primero que ocupamos para hacer unos huevos, que en esta ocasión van a ser huevos revueltos, que es algo súper sencillo para todos aquellos morrillos que ni siquiera saben hacer un huevo. Vamos a ocupar huevos, muchos huevos, cabrón, machín. No, vamos a ocupar huevos de estos meros, blanquillos, blanquillos. Que ahorita está bien cabrón de agarrarlos porque esto de la cuarentena se está llevando todo. Vamos a ocupar un sartén. No se alcanzan a verlo. Un sartén con aceite. Yo ahora lo tengo calentando porque si no lo dejas calentando, se pega el huevo bien machín en el sartén y se hace un baticoche y algo bien. Hay dos maneras de hacer huevos revueltos. La primera es quebrarlos aquí. Por ejemplo, aquí. Y echarlos así. Esa es la primera. La segunda, que es la que más me gusta a mí, es agarrar un bote del que quieras. Yo tengo aquí este de la mini, ¿cómo se llama? Made, Table Made, que es de mantequilla. Que yo sé que todos van a tener un topper de alguna marca de crema, de leche, lo que quieras. Ahí se van a batir los huevos. Ah, chinga, ya me entendiste, hombre. Esto que está explicando, creo que seas tan güey para no verte. No entender cómo se baten los huevos. Entonces, tienes que tener el aceite caliente, ¿eh? Caliente. Si los echas frío, se va a pegar el huevo. Les digo porque me ha pasado. Me ha pasado. Me ha pasado. A ver, ¿y qué vas a hacer, Fango? ¿Qué vas a hacer? Dime qué vas a hacer. ¿Cómo está el pedo, Fango? A ver, explícame, Fango. A ver. Si no siquiera sé hacer un huevo, o sea, tengo cara de Homo sapiens. O sea, no sé hacer un huevo, Fango. O sea, dime. Ok. Como estoy usando una mano el celular y en la otra mano tengo un huevo y en la otra tengo. Vamos a quebrar el huevo. Y como yo soy bien pro, o sea, yo a mí no me hacen explicar cómo hacer un huevo, lo agarro con dos dedos, uno aquí, mira, mira, mira. Entonces este se va a la basura, mira, mira. ¿Sí viste? Mira. Es un tutorial de cómo abrir un huevo, ¿eh? Con una mano. Lo agarras donde lo quebraste con un dedo así y este así. Y lo separas ligeramente. Mira. Q-bole. Q-bole. Si vites. Si no te miento, loco. Nomás que la cara es la. Sí, hijo de su. El que es güey, ¿eh? Por más que le expliques, no va a entender. Eso sí te digo. El que es güey es güey. Le echamos poquito sal a Suki y a batir machine. O sea que esto lo tenemos que batir. Esa es la manera que a mí me gusta. Tengo que estar bien trucha porque como estoy trabajando con una sola mano, pues se me pueden caer los huevos. Ya, si te das cuenta, ya quedaron batidos los huevos y se van a aventar ahí, ahí mero, a la lumbre. Entonces, rápidamente hay que empezar a revolver y hacer como ligeros cortes. Y ahí quedó. Se apaga y se reserva.
Nada del otro mundo, loco. A tu morrillo, esos de secundaria, primaria, preparatoria, kinder, universidad, puede hacerlo, vale. No pasa nada. Te digo que te pongas trucha. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue? Vas a la tortillería, te compras 1 kilo de tortillas o medio kilo si vives solo y no ocupas tanta tortilla. Tienes unos taquitos de huevito con cápsula. Sale. No les pidiendo nada a nadie. Sale, pues. Hasta aquí el video de hoy. Espero les haya gustado. Ya saben, suscríbanse a mi canal. Síganme en diferentes redes sociales. Las fritangas del fango en Facebook. En TikTok. En TikTok también síganme como el fritangas. En Instagram. En, ¿cómo se llama? Nomás. Síganme ahí. Vamos a estar haciendo videos. Vámonos pues. Sale.